Muy buenas amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Ayer Apple hizo anuncios importantes. Primero, hizo oficial la fecha del evento de presentación de sus nuevos iPhone para el 12 de septiembre y una hora después lanzó las octavas betas para desarrolladores de iOS 17, de iPadOS 17, de WatchOS 10 y tvOS 17, también sus correspondientes betas públicas. La de macOS es la que no ha sido lanzada por el momento, previsiblemente porque su versión final no saldrá hasta octubre como viene siendo ya habitual en los últimos años. En este vídeo, y como viene siendo costumbre, os voy a contar primero de todo los cambios que hemos visto en esta versión y después analizaremos su rendimiento y su batería. ¿Habrá mejorado con respecto a la beta 7? ¿Será esta, ahora sí, la última beta antes de la versión Release Candidate? Bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Venga, comenzamos. Vamos a empezar repasando la hoja de la actualización, la cual pues nos muestra pues que efectivamente esta beta me ha pesado en mi iPhone 14 Pro 572 megas, por lo que no ha sido una beta demasiado grande, siguiendo ya la línea de las dos anteriores. El firmware del módem es el 20802 en mi iPhone 14 Pro, es decir, el mismo que vimos en la beta 7. No ha habido ningún cambio en este aspecto, lo cual es positivo. Eso indica que no ha habido razón para actualizarlo y su rendimiento es bueno. El número de compilación es el 21A5326A. Si os fijáis, se cumplió la hipótesis que os comenté al final del vídeo de la beta anterior. Me extrañaba mucho que la beta 7 fuese la última beta, sobre todo si teníamos en cuenta que la app de feedback todavía tenía unos cuantos fallos reportados pendientes de resolver. Precisamente si nos metemos a la app de feedback, vemos que han vuelto a resolver una grandísima cantidad de fallos. Fallos relacionados con funciones de accesibilidad, AirDrop, AirPlay, los AirPods, la cámara, CarPlay y así con muchas más categorías hasta llegar al final, que es el Wi-Fi, y bueno, es este porque están todos ordenados de forma alfabética. Lo más importante al fin y al cabo es que, si os fijáis, ya quedan muy pocas categorías con la etiqueta de problemas conocidos y la gran mayoría ya están con la etiqueta de problemas resueltos. Por tanto, muy buenas noticias en este aspecto. Como siempre digo, si tenéis la beta, meteros en la app de feedback y revisar si los fallos que podáis seguir sufriendo están reportados. Y en caso de que no sea así, pues bueno, reportadlos vosotros mismos para que puedan solucionarlos en próximas versiones. En cuanto a cambios visuales, no hay gran cosa como era de esperar en una beta de este tipo. Por ejemplo, si nos metemos a la app de salud y al apartado de salud mental, hemos notado que los anillos de las animaciones se mueven a un ritmo diferente con respecto a la beta anterior. Pero ya digo, es un cambio muy sutil. Al igual que la nueva pantalla de bienvenida en la app de Apple TV Plus, aunque ojo, solo si detecta que estás conectado a una Smart TV que pudiera tener próximamente la app de Apple TV Plus y así poder notificarte cuando ya puedas ver series y películas desde la tele. Por último, el modo en reposo ya vuelve a ser personalizable, una funcionalidad que perdimos con la beta 7 y que está de regreso en la beta 8. Poco más, no hay más cambios, al menos en cuanto a añadidos o funciones nuevas con respecto a las betas anteriores, pero toca hablar del rendimiento, que es el aspecto en el que se está centrando Apple ya desde hace varias betas. Concretamente ya llevamos 3 betas en las que Apple se ha centrado en pulir fallos y optimizar su rendimiento de cara a la versión final que ya, pues bueno, es inminente. Ahora lo comentaré en unos minutos. En apenas 3 semanas se han resuelto más de 100 fallos reportados en la app de feedback, lo cual es muy buena señal. El otro día en nuestro podcast premium para suscriptores de La Manzana Mordida estuvimos haciendo un repaso a la evolución de iOS 17 tanto en novedades como en rendimiento y las sensaciones que nos está dejando. Os animo a que visitéis lamanzanamordida.com y os suscribáis para poder escuchar nuestro podcast cada semana, además de disfrutar del acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores, cursos y sorteos. Precisamente en pocas semanas regalaremos un iPhone 15 Plus a uno de nuestros suscriptores. En la descripción tenéis el enlace para suscribiros. Y ahora bien, aunque las sensaciones que podamos tener son buenas, siempre me gusta medirlas y por eso hago el correspondiente test Givens, que me da una puntuación después de cada actualización para ver si el procesador trabaja mejor en tareas de un solo núcleo o de varios núcleos. En la beta 7, hace unos días, me dio la siguiente puntuación, 2.599 puntos en single core y 6.744 puntos en multicore, ¿vale? Eso hace una semana. Después de actualizar a la beta 8 y repetir el test, los datos en mi iPhone 14 Pro fueron 2.634 puntos en single core y 6.710 puntos en multicore. Es decir, resultados muy similares si los comparamos uno al lado de otro en esta gráfica que os estaré poniendo. Gráfica que ya de por sí nos permite sacar algunas conclusiones. Como por ejemplo que ya llevamos 3 betas en las que el resultado de esta prueba no varía demasiado. Y ojo, esto no es malo, quiere decir que Apple ya no puede pulir mucho más su rendimiento. Y
Ojo, los datos son muy buenos, sorprendentemente buenos, porque cuando estaba preparando este guión me ha dado por comparar los resultados del test Givens de esta beta con los datos que me dio el test cuando actualicé a la versión oficial de iOS 16.6. Y ojo, porque ya digo, bastante sorprendente. Estos que veis son los resultados que me dio mi iPhone 14 Pro Max cuando instalé iOS 16.6. 2.554 puntos en single core y 6.596 puntos en multicore. Vamos ahora a ponerlos en una gráfica para que podáis ver mejor las diferencias con respecto a esta beta de iOS 17. En la prueba single core tenemos 80 puntos más con iOS 17 y en la prueba multicore 114 puntos más. No olvidemos que iOS 16.6 está al final de su ciclo de desarrollo y que iOS 17 todavía está en beta. Así que, al menos a nivel de rendimiento de procesador, iOS 17 ya es mejor que iOS 16. Además, la temperatura del iPhone parece haberse controlado bastante desde hace ya unas cuantas betas, así que ese ya tampoco es un problema, el cual afectaba al rendimiento del procesador y también aceleraba el consumo de batería. Y precisamente turno de hablar de la batería. Quizás el aspecto que todavía sigo viendo por detrás con respecto a iOS 16.6, ¿no? Que en parte es lógico, pero fijaos que yo tengo pocas esperanzas de que se pueda igualar con el paso de las versiones futuras que pueda tener iOS 17. En el vídeo de la beta anterior os contaba que David con la beta 6 tuvo un consumo de en torno a un 50% con su iPhone 14 Pro Max con una media de actividad de unas 7 horas, lo cual no estaba mal del todo si comparábamos de dónde veníamos. Esta semana con la beta 7 su consumo ha sido bastante bueno, porque con esta misma media de actividad, unas 7 horas diarias, ha conseguido que su consumo no supere el 50% de batería diario. Fijaros bien, desde el miércoles, que fue el primer día completo con esta beta, su consumo nunca superó este porcentaje. Ahora bien, no veo una mejora destacable con respecto a la beta anterior, dado que el lunes y el martes de la semana pasada con la beta 6 ya tuvo unos registros bastante buenos. No obstante, en X o Twitter, como queráis llamarlo, ayer Edu me comentaba que su consumo había sido mayor en esta última semana, pasando de llegar al final del día con un 35% a un 15%, lo cual me parece una diferencia bastante grande entre una beta y otro, 20% de consumo más. No obstante, me he puesto a analizar bien sus números y fijaos en las horas de actividad que tiene Edu. Son unas 10 horas de media, es decir, unas 3 horas por día más que David, con un consumo de en torno a un 20 o 25% más, lo cual proporcionalmente no me choca demasiado. No obstante, también debo decir que no es una comparación 100% justa, porque, bueno, son iPhones con apps y probablemente también con porcentajes de salud de batería diferentes. En cualquier caso, le agradezco muchísimo a Edu su reporte y os invito a todos los que estéis probando la beta, si estáis sufriendo lo mismo que Edu, habéis notado un aumento de una beta a otra o, en contra, estáis un poco más en la línea de David, que habéis notado cómo se ha estabilizado el consumo y ahora mismo el rendimiento no es del todo malo. Bueno, y ahora, ya después de analizar todo esto, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues a diferencia de lo que os dije en el vídeo de la semana pasada, ahora sí que veo a Apple bastante preparada para lanzar la versión Release Candidate y que complete, por tanto, el ciclo de desarrollo de iOS 17 antes de su lanzamiento. En los últimos años, Apple ha lanzado sus versiones Release Candidate los días del evento de presentación de sus iPhone, ¿vale? Por lo que, si abrimos el calendario, deberíamos marcar el 12 de septiembre como día en el que veríamos la posible versión final para los que estamos en beta, es decir, la versión Release Candidate, y previsiblemente el lunes 18 sería el lanzamiento oficial ya para todo el mundo, ¿vale? Lunes 18, lanzamiento oficial de iOS 17, salvo sorpresa mayúscula. La incógnita ahora está en ver ¿qué hace Apple la próxima semana? Hay dos posibles opciones. Que no tengamos más betas ya hasta el día del evento, es decir, que haya una semana de descanso y luego el día del evento, el día 12, veamos la versión Release Candidate, o bien que tengamos una novena beta la próxima semana o incluso una primera versión Release Candidate, lo cual tampoco chocaría tanto. Quiero decir que no sería la primera vez que Apple hace algo así. Ya hemos tenido versiones beta anteriores con dos Release Candidate. Una semana y una segunda Release Candidate la siguiente. No obstante, si todo va bien y Apple no necesita probar ninguna cosa que quieran resolver así de forma urgente, no creo que se vean obligados a lanzar dos Release Candidate y por tanto no veríamos esta hasta el próximo 12 de septiembre. En cualquier caso, en caso de haber alguna novedad o una nueva beta la próxima semana,
Ya sabéis, aquí os lo contaremos, así que si no estáis suscritos, darle al botón de suscribirse, activar las notificaciones y esas cosillas. Un poquito más, amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, os agradeceríamos vuestro me gusta y nos vemos muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque la actualidad de Apple no para en estas fechas. Porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! My heart and soul.